En el día de hoy vamos a ver cómo se cambia la pantalla de un Samsung A20, así como su desarme general. Vamos con el vídeo. Hola amigos y bienvenidos nuevamente a este su canal de reparaciones electrónicas. En el día de hoy vamos a cambiar la pantalla a un Samsung A20 que, como pueden ver, está en muy mal estado. Y como siempre en este tipo de teléfono, vamos a empezar por quitar la tapa trasera. En este caso, y para ahorrar tiempo en el video, saben que siempre o la mayoría de las veces deben de aplicar aire caliente en los extremos de la tapa para sacarla. En este caso ya yo le apliqué la tapa, el calor, y vamos a ir despegando ya la tapa. Vamos a hacerlo con algo metálico para despegar alguna punta, y ya después introducimos alguna placa o alguna tarjeta que nos sirva, plástica, para ya despegar lo que queda. Bien, vamos a venir por acá por este costado. Siempre que pongan temperatura, el pegamento se va a ablandar. Tenemos la tarjeta. En mi caso, ustedes pueden usar una placa. Siempre algo que sea plástico y flexible. Bien. Y de a poco vamos a ir despegando. Hay veces que hay que hacerle un poco de fuerza. Esta vez no. Poco a poco va despegando. Deben de tener cuidado porque tenemos el sensor de la huella. No podemos estropearlo. Seguimos abriendo. Recuerden, en caso de que se les dificulte despegar el pegamento, que esté bien duro y que el calor no haya actuado, usar el alcohol isopropílico que les ayuda a despegar y a ablandar ese pegamento. En este caso, no vamos a tener, creo que no vamos a tener necesidad de usarlo, ya que viene despegando muy bien. Ahí ya despegó. Y veamos si tenemos el sensor de la huella. Conectado. Que no sé si lo podrán ver ahí. Es ese que tenemos ahí. Quiero que lo vean bien. Ahí está. Ese es el sensor de la huella. Recuerden siempre trabajar hasta que no desconecten la batería con cosas plásticas para evitar los cortes. Ahí ya lo despegamos. Quitamos nuestra tapa. Bien. Acá ya tenemos el teléfono sin la tapa. Y ahora vamos a proceder a quitar los tornillos que tiene la tapa, la carcasa intermedia, para acceder a lo que es la placa main y la placa de carga. Les recuerdo
suscribirse al canal si es que llegas nuevo y no te has suscrito, que actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal y que compartas estos videos con tus amigos e interesados en el mundo de la electrónica y las reparaciones de equipo. Igual, si te gusta este video y te resultó de utilidad esta información que te estoy dando, regálame un like y puedes comentar en los comentarios de este video qué te pareció. Cuando terminemos de quitar todos los tornillos, volvemos a reiniciar el video para seguir con todos los pasos de desarmar este celular y cambiar la pantalla. Muy bien, ya acá quitamos todos los tornillos y lo que vamos a hacer es quitar la carcasa intermedia. Para esto vamos a hacer una pequeña presión con el mismo dedo, podemos hacerlo. Si ven que con el dedo no pueden, vamos a auxiliarnos de la tarjeta. Pueden ver, ya ahí empieza a salir. Recuerden siempre trabajar, lo digo en todos los videos de reparación de celulares, trabajar los celulares con sumo cuidado para no dañar ningún elemento. Acá olvidé un paso. Que es el de sacar la bandeja de la bandeja SIM. Aquí está. Y ahora sí podemos seguir abriendo. Muy bien, aquí está. Y vamos a proceder ahora. Lo primero, desconectar la batería. Y ahora sí podemos trabajar el teléfono con más confianza de que no está energizado. Quitamos los flex. Muy bien. Vamos a sacar ahora la placa de carga. Quitamos
este conector que tenemos acá, que viene agarradito. Viene agarradito a una pequeña, a un pequeño soporte de metal. Ahí ya lo sacamos. Y sacamos esta plaquetica que ven acá. Muy bien. Esto tiene una guía. Ya lo sacan. Y quitamos la placa de carga que no tiene tornillos. Y viene pegada con mucho cuidado. De a poquito se va despegando. Hacemos un poco de palanca. Acá ya la tenemos despegada. Muy bien. Ahora procedemos a quitar la placa main, que tiene, sí, tiene un tornillo. Levantamos por uno de los bordes. Y acá ya nos quedó nuestra. Procedemos a retirar este dispositivo acá. Que viene pegado. Aquí está, que es el parlante frontal. Despegamos el lo que se vendría a ser el vibrador. Acá lo tenemos. Y por último nos quedaría despegar la batería. Veamos y probemos a ver si está, si está para despegar fácil. Que creo que sí. Vamos a ponerle a la batería para despegarla alcohol isopropílico en los bordes. Y esperamos a que el alcohol isopropílico
haga su efecto durante algunos minutos. Cuando estemos prontos para despegar la batería, volvemos con el video. Pasados unos minutos, vamos a proceder a levantarla, la batería. Que ya cuando el alcohol isopropílico actúa, como ven, tenía bastante pegamento. Todo este pegamento debemos sacárselo, porque vamos a ponerlo en una nueva pantalla. Y ese sería, amigos míos, el desarme completo de este celular Samsung A20. Muy bien, vamos a proceder a armar el celular con la nueva pantalla. Ya acá tenemos la batería que la hemos limpiado del pegamento que tenía. Y para esto lo primero que vamos a hacer es, primero que todo, quitar estas protecciones que trae, como aisladoras, y protegiendo partes que vienen de fábrica de la pantalla. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es pegar la batería. Para esto, como siempre, vamos a usar el B7000, el pegamento que usamos acá en Uruguay. Déjenme en sus comentarios qué tipo de pegamento se usa en sus respectivos países para pegar tanto la tapa del celular como la batería. Porque podemos encontrarnos distintos pegamentos en dependencia del país. Muy bien. Vamos a colocar. Ahí nos quedó. Colocamos el vibrador. Colocamos el parlante. Vamos a ponerle una gotita de pegamento. Para que nos quede bien colocado. Muy bien. Ahí está. Vamos a proceder a colocar la placa main. Colocamos el tornillo que lleva. Colocamos la placa de carga. Siempre recuerden
trabajar sobre una manta antiestática como la que tengo yo nos va a ayudar mucho a que el, no se, por producto de la estática, no se le rompa alguna pieza del celular. Colocamos. Este conector en la placa de carga. Puede resultar un poco engorroso muchas veces. Ahí quedó. Muy bien. Y lo colocamos nuevamente en la guía o el soporte metálico que trae el teléfono. Muy bien. Ahora colocamos el otro cable. Tenemos que levantar esta parte de acá. El cable tiene una guía. Siempre debemos respetar esa guía porque a la hora de cerrar el teléfono, si el cable nos queda por fuera, corremos el riesgo de cortarlo, como ha pasado en varias ocasiones a muchos técnicos. Muy bien. Procedemos a colocar los flex. Siempre con mucho cuidado. Les recuerdo trabajar con mucho cuidado. Muy bien. Y por último conectamos la batería. Vamos a poner la carcasa intermedia. Un momento. Acá en la pantalla, el flex de la pantalla nos debe quedar en dos guías que trae. Para que cerramos con sus presillas. Y ahí nos quedó completamente cerrado. Muy bien. Vamos a proceder a probarlo. Veamos si enciende, capaz que no tiene carga por el tiempo de desuso que lleve el teléfono, producto a la rotura de la pantalla. Veamos y vamos a probar el teléfono. Y como pueden ver, mis amigos, ahí ya nos quedó la pantalla funcionando.
Los pasos restantes que nos quedarían sería colocar la tapa trasera junto con el sensor de la huella y pegarlo con el pegamento B7000 que tenemos para pegar la tapa trasera. Claro, antes de poner la tapa trasera, debemos de colocar los tornillos para lograr la fijación de la carcasa intermedia. Bien, hasta aquí sería el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Actives la campanita de notificaciones para saber cuándo subimos nuevos videos al canal, así que compartas estos videos con tus amigos y colegas interesados en el mundo de la electrónica y las reparaciones de equipo. Sin más, hasta un nuevo video. Saludos.